ocurriendo en Cantabria no tiene ninguna explicación sensata y coherente. Es absolutamente un despilfarro increíble de presupuesto, porque no tiene reflejo en mejora asistencial, una incompetencia manifiesta, pero no solo de uno, sino de muchos gestores que han pasado durante 8 años en el gobierno de Cantabria, del gobierno del Partido Socialista y del Partido Regionalista. Casi 8 años que van a marcar probablemente una impronta de muy difícil recuperación en el servicio cántabro de salud, porque estamos llegando a un límite de listas de espera que los recursos asistenciales no van a poder absorber.